Hola, hola mi hermosa familia, bienvenidos a mi humilde canal una vez más. Para los que no me conocen, yo soy Queen y estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes, trayéndoles un nuevo videito hecho con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todos ustedes. Si eres nuevo aquí en mi canal, pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas pertenecer a esta hermosa familia. También quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videito nuevo aquí en su humilde canal. Y bueno, mis amores, como ustedes pueden ver, pues yo me encuentro por aquí en mi cuenta de Second Life. Hoy les quiero compartir un videito muy especial, ya que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo en Instagram. Muchos de ustedes me han estado preguntando que si no me conecto en Second Life, que por qué no subo video de Second Life. Y pues les cuento, mi hermosa familia, que a Second Life he estado conectándome muy poquito, porque les cuento que mi internet va súper fatal y pues no aguanta el peso de Second Life. Y los que ya llevan muchísimo tiempo en Second Life sabe que pues Second Life es un juego muy pesado y pues a veces mi internet no lo soporta, no lo aguanta. Pero sí he estado conectándome, compartiendo más que todo con mi familia de Second Life. No les he podido grabar muchos videos porque pues casi siempre que voy a una tienda pues hay muchísimas personas y pues todo eso me genera muchísimo lag, así que no puedo grabarles, mi hermosa familia. Pero hoy quise hacerles un video que muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo, como ya les hice un videito de cosas para hacer en cuarentena dentro de Imbu. Entonces ustedes me dijeron, bueno, ¿por qué no subes un video de cosas que se pueden hacer dentro de Second Life y pasar esta cuarentena en casa? Así que hoy quiero compartirles ese video, quiero contarles más que todo las cosas que yo normalmente hago dentro de Second Life cuando me conecto. Y pues en estos días que he estado conectándome, que estoy aquí en cuarentena, pues he estado explorando muchísimo y pues quiero enseñarles algunos lugares que ustedes pueden visitar, las cosas que ustedes pueden hacer dentro de Second Life para pasar esta cuarentena y no aburrirse, en mi hermosa familia, porque yo sé que el encierro aburre muchísimo. Pero pues dije, bueno, sí, voy a hacerles este video, así que les voy a compartir algunos tips, mi hermosa familia, para que ustedes puedan venir a Second Life y puedan compartir, y pues nada, empecemos con este video. Y bueno, mis amores, el primer tip que les quiero compartir el día de hoy de cosas para hacer aquí dentro de Second Life y pasar esta cuarentena sin aburrirnos, pues les cuento, mi hermosa familia, que Custom ya lanzó la ronda del mes de abril. Y pues la verdad hay muchas sorpresitas aquí que quiero que ustedes vengan, la visiten, hay todo a muy buen precio y pues todo está súper hermoso, yo sé que a ustedes les va a encantar. Así que en la cajita de descripción les voy a dejar el taxi de Custom para que ustedes vengan, lo visiten. Ya antes les había recomendado este evento en uno de mis videos y pues la verdad yo lo visito muchísimo, es uno de mis eventos favoritos. Y pues esta es la ronda del mes de abril y quiero que ustedes todos vengan a visitarla, de verdad vale mucho la pena. Y pues ese sería como un tip, visitar tienditas. Algunas tienditas traen regalitos, otras no, pero siempre es bueno visitar lugares, visitar tienditas, ver las ofertas que nos ofrece cada evento. Así que se los recomiendo muchísimo, mi hermosa familia. Y bueno, mis amores, el siguiente tip que les quiero recomendar el día de hoy pues es visitar tiendas de cabellos. Quiero contarles, mi hermosa familia, que algunas tiendas de cabello tienen algunos cabellitos gratis que ustedes no se pueden perder. Yo por ahora quiero recomendarles la tienda Dose, es una de mis favoritas, ha sacado nuevos cabellitos y pues tiene una exposición súper hermosa de cabellos que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Casi todos mis cabellos son de esta tienda, sí, mi hermosa familia, y pues siempre vengo a visitarla, entonces me gusta visitar mucho esta tienda, mirar los nuevos estilos de cabello y comprar, porque soy una maniática a las compras dentro de Imbu, de Second Life, ustedes ya me conocen, familia. Así que les voy a dejar también el taxi de esta tienda para que ustedes vengan, la visiten, exploren esta tienda, porque tiene pieles, tiene maquillaje, tiene cabellos y pues la verdad es muy hermosa esta tienda. Acá les estoy enseñando los nuevos cabellos, la verdad me gustan muchísimo, los nuevos estilos están preciosos. Así que, mi hermosa familia, este sería un muy buen tip para que ustedes vengan a pasar el rato por aquí explorando, conociendo y haciendo compritas, obviamente, mi hermosa familia.
bueno, mis amores, el siguiente tip que les quiero compartir a todos ustedes es muy especial y muy importante para mí. Bueno, por acá me encuentro con mi hermosa mami Giselle, ustedes ya la conocen. Ella es mi mami dentro de Imbu y dentro de Second Life, sí, mi mamá virtual. Y pues estamos aquí compartiendo dentro de Second Life. Es muy bonito compartir en familia, así que si tú tienes amigos, tienes padres dentro de Second Life, una familia, pues es muy bueno que ustedes se reunieran, compartieran en esta cuarentena para que no se sientan solos ni encerrados. Pues está bien buscar de nuestra familia virtual y compartir con ellos. Así que por acá me encuentro con mi mami Giselle, estamos compartiendo en una de sus casitas que me gusta muchísimo. Y pues por acá andamos platicando, chismoseando, como decimos acá en Colombia. Y pues la verdad me encanta compartir muchísimo con ella, tanto en Imbu como en Second Life. Siempre estamos juntas, junto con mi hija Jessica y mis otras hermanas, que obviamente les mando un saludo súper enorme, un beso súper gigante, las amo muchísimo. Y pues ese sería un tip que ustedes deberían pues hacer, compartir muchísimo con su familia, sus amigos dentro de Imbu, de Second Life. Esa es una muy buena excusa para pasar esta cuarentena. Y bueno, mis amores, el siguiente tip que les quiero compartir pues es que ustedes vayan a visitar discotecas en Imbu y en Second Life. Hay muchas discotecas en muchos lugares con música, con DJs, donde ustedes pueden compartir, bailar, conocer personas, interactuar con otras personas en vivo. Así que de verdad les recomiendo mucho que ustedes visiten estos lugares. Bueno, a mí me encanta ir a los lugares de Brasil, no sé por qué, pero me gustan muchísimo visitar las discotecas de Brasil aquí dentro de Second Life. Con mi mami siempre estamos por allí. No me gusta mucho visitar los lugares latinos porque algunos de esos lugares las personas como que no hablan mucho, son como que discriminan mucho. Entonces sí les recomiendo que visiten lugares como italianos de Brasil, y lugares, por ejemplo, de Argentina, que también son muy buenos para visitar dentro de Second Life. Así que sí les recomiendo mucho que visiten estas discotecas, estos lugares, para que ustedes puedan divertirse, interactuar, conocer personas de otros lugares. Y sobre todo en vivo, mi hermosa familia, y con muy buenos DJs, porque acá en estos lugares vamos a encontrar DJs que van a estar radiando en vivo. Y pues eso es lo bueno de Second Life, así que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, mis amores, pues si no tienes familia dentro de Second Life ni en Imbu todavía, pues también puedes ir a lugares como discotecas, tiendas y lugares así públicos que ustedes puedan visitar, interactuar con otras personas. También lo pueden hacer solos, mi hermosa familia. Acá estoy solita en la discoteca compartiendo. Me gusta mucho también ir sola, escuchar buena música, escuchar buenos DJs. Eso me encanta muchísimo, hacerlo dentro de Second Life. Así que de verdad se los recomiendo a todos ustedes. Este sería un buen tip para ustedes pasar una cuarentena tranquilos, escuchando buena música, relajados, conociendo personas. Así que se los recomiendo muchísimo. Bueno, mis amores, el último tip que les quiero compartir aquí dentro de Second Life para pasar esta cuarentena y no aburrirse, pues es escuchar los DJs que vamos a encontrar dentro de Second Life. Ellos pues ponen música buenísima, así que es muy divertido escuchar esta música, pasar buen rato dentro de Second Life, compartir con familia o solo o con amigos, como ustedes quieran.
Pueden hacerlo como ustedes quieran, mi hermosa familia. Aquí dentro de Second Life hay muchos lugares por explorar, mucho por conocer. De verdad se los recomiendo muchísimo. Ustedes no se van a aburrir. Aquí van a pasarla súper bien. Si ustedes tienen un buen internet, no lo tienen como el mío, pues ustedes se van a divertir, van a pasarla muy bien, no se van a aburrir. Y pues de verdad se los recomiendo muchísimo. Yo me despido por el día de hoy. Recuerden que ustedes y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video. También recuerden que los amo mucho, mucho. Y pues nada, nos vemos muy, pero muy pronto. Bye, bye.